Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Hoy, en este viernes, en día 10 de octubre, las noticias pasan por los siguientes titulares. El desempleo en Villafranca a 30 de septiembre arroja el dato más bajo de los últimos 33 meses. La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura hace pública su enérgica protesta por no ser recibidos por el presidente del Gobierno de Extremadura. Esta noche dan comienzo unas intensas fiestas del Pilar. Los entrenadores del CAPES en las jornadas de formación de la Real Federación Española de Atletismo. El Club Balonmano Villafranca jugará este fin de semana en Lanzarote, mientras que la SP Villafranca se enfrentará al equipo de Ribera del Fresno en el campo de este. Y en el día de hoy hemos querido conocer los datos del desempleo en nuestra localidad, la evolución del paro en los 9 primeros meses del año. Si recordamos, en el primer trimestre de este año 2014, el paro subió. En enero se produjo una importante subida que no pudo contrarrestar las bajadas que se produjeron tanto en los meses de febrero como en marzo. Pero a partir del mes de abril, el paro comenzó a bajar progresivamente a lo largo de todos los meses, hasta llegar a septiembre, cuando en este mes de septiembre se ha producido un leve repunte. De enero a septiembre, el paro ha bajado en 65 personas. Es una bajada de un 3,38%. El gerente del SESPE en Villafranca, Joaquín Fernández, nos ofrecía además un dato esperanzador, y es que la cifra de desempleo de septiembre de 2014 es la más baja de los últimos 33 meses. La realidad es que en la evolución del año, pues en otros años anteriores, lamentablemente el paro era una subida continua detrás de otra y otro año y otro año. Sin embargo, este año 2014, las proyecciones que se están dando son positivas. Es decir, todos los meses a partir de febrero ha sido descenso de paro. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, una bajada muy significativa de paro, y en septiembre ha habido un incremento, que son las últimas noticias que han salido en prensa, es el aumento de paro en septiembre. Pero claro, esa subida de septiembre ha sido poco significativa en relación a toda la bajada acumulada del año, de tal manera que la cifra de paro que tenemos ahora mismo en Villafranca a 30 de septiembre, pues he estado viendo los datos, es la más baja en los últimos 33 meses. O sea, si cogemos desde enero del 2012 todas las tasas, vamos, la cifra de paro, no las tasas, la cifra. Desde enero de 2012, porque he analizado estos 3 años, enero de 2012 hasta septiembre de 2014, en todo eso, la cifra de paro más baja es precisamente ahora, en agosto y septiembre de este año. Quiere decirse que la subida de septiembre, aunque siempre una subida es negativa, como es normal, no está bien que suba el paro, pero no hay que olvidar la cifra de parados a día de 30 de septiembre, pues es la que estoy diciendo, o sea, la más baja en los últimos 33 meses. Por lo tanto, eso es positivo en todo caso. O sea, que esa es la primera reflexión de lo que es la evolución del año, a mi punto de vista, positiva, desde luego, porque se ha producido una bajada importante. La bajada más importante, como digo, ha sido en agosto, y la subida de septiembre. Si comparamos, en el caso de Villafranca, ha sido una subida que consideramos no significativa en relación y comparándolo con dos cosas. Por un lado, la subida de paro en la provincia de Badajoz ha sido del 2,20% y en Villafranca el 1,2%. Por lo tanto, la subida en Villafranca ha sido menor que en la provincia. Pero además, ha sido menor, porque todos los meses de septiembre suele subir el paro, ha sido menor que la subida de septiembre del 2013, que fue el 2,6%, menor que la subida de septiembre de 2012, que fue el 2,68%. Y ahora comentamos, ha sido el 1,2%. Por lo tanto, ha subido en septiembre, pero no es extraordinario que suba el paro en septiembre, es una cosa habitual, y lo que lo ha hecho es en menor medida que otros años. Por lo tanto, incluso eso también se puede considerar positivo bajo mi punto de vista, ¿no?
La evolución, como digo, yo he partido de fin de año 2013 por ver la evolución. Si comparamos septiembre contra septiembre, que se suele hacer también lo que es la comparación interanual, también ha habido una bajada respecto a septiembre del 2013. En septiembre del 2014 respecto a 2013 hay una bajada de 110 personas que equivale al 5,59%. Esa es la cifra real a septiembre de 2014. Sin embargo, en este caso, este dato, por ejemplo, es menos positivo que a nivel provincial, porque a nivel provincial la bajada en este mismo periodo interanual ha sido del 6,21. Entonces, bueno, pero es positivo en todo caso, ¿no? Por sexos, de enero a septiembre ha habido un aumento del paro femenino, porque ese empleo que se ha generado ha sido sobre todo masculino. Por edades, el paro aumenta en menores de 30 años y disminuye en mayores de 30. ¿Vale? De tal manera que cuando siempre hablábamos que la tasa, o sea, los parados en Villafranca estaban siempre rondando el 60-40, es la cifra que siempre hay que barajar, algunas veces el 59, 30 y 41, en fin, cosas así. Sin embargo, ahora el paro femenino supone el 65,5%, estamos hablando de septiembre, y el 34,5 de hombres. O sea que sí que ha habido cierta, o sea, la bajada de paro se ha notado más en hombres que en mujeres, ¿vale? De tal manera que la evolución desde la última cifra que dimos, bueno, voy a hacerlo otra vez desde diciembre del 2013, que es la que desde final de año hasta ahora los hombres han bajado en 106 personas y las mujeres han subido en 41. ¿Vale? Esta subida, en el caso de las mujeres, ahora lo veremos después, realmente ha sido en el último mes. Si se mira luego por edades, resulta que en el caso de hombres ha aumentado el paro en menores de 30 años y disminuyen los parados de mayores de 30. Sobre todo el tramo de edad en hombres que más ha bajado el paro ha sido entre 45 y 55. En el caso de las mujeres, en todos los tramos, esa subida está muy repartida en todos los tramos de edad, excepto entre las mujeres entre 50 y 60, que en ese tramo ha bajado el paro. Muy poquito, pero es el único tramo de edad en lo que ha bajado. Y dentro de la evolución de paro por sectores, también entre hombres y mujeres, se produce un incremento más alto en el sector servicios y en mujeres. Eso, o sea, la subida de paro femenino se ha dado en el sector servicios y en mujeres. Por sectores es agricultura el sector que experimenta un mayor descenso del desempleo, seguido de la construcción, mientras que el sector servicios es el que acumula una mayor subida. Pero ¿cómo se ha repartido esa bajada de paro? La bajada de paro se ha producido a septiembre, ¿eh?, en los sectores de agricultura, industria y construcción. La bajada más importante se ha producido en agricultura, 84 personas, industria poco, son 9, y construcción en 39. En esos tres sectores ha habido bajada de paro. Sin embargo, ha habido aumento de paro en desempleados sin actividad anterior, que son los que el empleo de experiencia, los que no tienen act ninguna actividad, su primera actividad, y ha subido en el sector servicio. En el sector servicio ha subido 45 personas, provocado por el aumento en el sector servicio de 54 mujeres frente a una bajada de 9 hombres. Por eso salen 45 más parados en el sector servicio en septiembre que en diciembre de 2013. Así que la composición, el porqué o cómo se ha distribuido esa bajada de paro es la cifra que estoy comentando. No en todos los sectores se ha producido una bajada de paro, como digo, la más destacada es agricultura, y el aumento en el sector servicios, sobre todo femenino, esa es la que ha perjudicado la cifra de paro femenina que he comentado antes, ¿vale? Ya veremos cuando termine el año, en diciembre, cómo queda esta estadística, porque a lo mejor resulta que la actividad agrícola ahora disminuye, y el empleo de experiencia, por ejemplo, puede afectar positivamente a la cifra de paro, que ahora van a haber unos programas nuevos.
Ya veremos, o sea que lo digo porque cuando he comparado septiembre con septiembre, no me salen las mismas proporciones de sectorización de la bajada de paro. De hecho, en agricultura, septiembre con septiembre, se produce un aumento de 7 personas. O sea, la cifra de parados en agrícola de septiembre de 2014 frente a septiembre de 2013, hay un incremento de 7 personas. Sin embargo, sobre 31 de diciembre de 2013 hay una bajada de 84. No sé, lo que a mí me da a pensar es que el sector agrícola en este último trimestre va a generar seguramente un incremento de paro. Es lo que creo, pues visto esta cifra, lo que no sé en qué medida se producirá en esos 3 meses. También hay una bajada en el sector de la construcción y no sé en qué medida puede en estos 3 meses que nos queda variar la cifra que estamos hablando. Pero bueno, en cómputo general creo que es positivo. O sea, después de tantos años viendo un mes tras otro subida de paro y otro mes, estoy hablando hace ya mucho, aunque yo me he limitado a analizar desde el 2012, pues encontrarse de pronto una caída de la cifra de parados, pues oye, no, a mí personalmente me satisface. Yo no voy a entrar luego en los políticos que valoren y cada uno que saque las conclusiones o analice más a fondo las cifras, pero estas son las cifras. Manuel Pinilla, presidente de la Junta Directiva de CABEX y presidente de la Asociación de Vecinos Virgen Coronada de Villafranca, hace llegar a los medios de comunicación un escrito de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura, en el que está inscrita, en la que está inscrita la Asociación de Vecinos Virgen Coronada. En esta nota de prensa hacen pública su más enérgica protesta por el desconsiderado proceder del presidente del Gobierno de Extremadura que está teniendo con esta confederación de asociaciones vecinales, ya que afirman en varias ocasiones han solicitado una audiencia con el presidente con el fin de exponer su situación, necesidades y proyectos, la cual afirman les fue derivada al coordinador general de Presidencia y Relaciones Institucionales, Juan Parejo Fernández, una reunión que, a su parecer, no obtuvo más frutos que el obsequio de algunos pins con la bandera y el escudo de Extremadura. En estos últimos meses han vuelto a solicitar una entrevista con José Antonio Monago, ya que consideran que su situación, lejos de haber logrado mejora alguna, se ha visto agravada y por segunda vez se les ha derivado en esta ocasión al secretario técnico de Relaciones con los Ciudadanos, Manuel Piñero. Ante ello, afirman que en un comunicado, como decimos, que declina mantener tal reunión, insistiéndole al señor presidente de sus deseos de ser recibidos por él para continuar en la línea de sus predecesores en el cargo, con quienes se mantuvieron sendas reuniones, lo cual, dice, nos ha sido denegado nuevamente, afirmándonos a exponerle por escrito, o animándonos, queremos decir, a exponerles por escrito esos asuntos o la problemática que les afecte para que desde Presidencia pueda propiciarse el que sean atendidos por los distintos departamentos de Gobierno. En iguales términos y fecha que el presidente del Gobierno, informan desde la Confederación de Asociaciones de Vecinos, se cursó igualmente petición de reunión al líder de la oposición y secretario general del Partido Socialista de Extremadura, a la cual asegura obtuvieron pronta respuesta. De esta manera, la reunión tendrá lugar en el día de hoy a las 12:30 en la sede regional del Partido Socialista de Mérida. Y el Diario Oficial de Extremadura se hace eco en la jornada de hoy de la resolución del 23 de septiembre de 2014 de la Secretaría General, por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros para el desarrollo de programas de centros abiertos en la comunidad autónoma. Desde el Ayuntamiento de Villafranca se ha vuelto a poner en marcha el programa de atención a las familias, un programa que aborda la intervención de los problemas en familias con miembros menores de edad y que se encuentran en situación de riesgo. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de conversar con el equipo técnico de este programa, formado por Gloria Núñez, su psicóloga, y María Emilia Trigo, su educadora social, quienes nos contaban qué es este programa.
Es un programa que pertenece al Ayuntamiento de Villafranca, que se gestiona a través de la Concejalía de Servicios Sociales y Familia y que aborda la intervención problemática en las familias que tienen menores de 18 años y que se encuentran en situación de riesgo. Desde el programa de atención a las familias se hace frente a dos tipos de situaciones, las situaciones de riesgo y las situaciones de gravedad. Es aquella situación en la que exista un perjuicio en el desarrollo personal o social del menor, pero que no alcanza la gravedad suficiente como para tener que separar a ese menor de su núcleo familiar, ¿vale? Por ejemplo, nosotros abordamos familias con problemáticas que tienen absentismo, situaciones a lo mejor de padres que se separan, separaciones conflictivas y que llegan a afectar a los hijos, ¿vale? Y esto se puede dar en cualquier familia, en cualquier momento de la vida, puede haber una situación puntual de crisis que se pueda abordar y que necesiten de una ayuda profesional. Eso por un lado, serían las situaciones de riesgo, pero llegamos a alcanzar también a trabajar con situaciones de gravedad, en las que vemos pues a lo mejor malos tratos en la familia, toxicomanías en los progenitores y también se llega a abordar desde el equipo, en coordinación también con la Dirección General de Infancia y Familia del Gobierno de Extremadura y bueno, pues en general serían las situaciones que nos podemos encontrar en el programa. Uno de los objetivos fundamentales de este programa es asegurar el bienestar del menor, además de fomentar la integración social de las familias. Pues asegurar el bienestar del menor en el ámbito familiar, reeducar a las familias en los diferentes ámbitos, educativo, social, afectivo y promover la integración social de las familias. Las familias participantes en este programa proceden de diferentes ámbitos, la mayoría de ellas de los servicios sociales del ayuntamiento. Pues nos llegan desde diferentes ámbitos profesionales, desde donde más familias nos llegan, es desde los servicios sociales del ayuntamiento. También nos llegan desde el centro de salud, desde los centros educativos, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, desde la Dirección General de Infancia y Familia del Gobierno de Extremadura y desde los propios interesados. También acuden por su cuenta a nosotros. Unas 38 familias participan este año en este programa de atención, que ha visto cómo su número de integrantes ha aumentado y mucho en estos últimos años debido sobre todo a la crisis económica. Tenemos alrededor de 38 familias. Tenemos una media de 38 familias. Con unas hemos intervenido más y con otras hemos intervenido un poco porque por falta de tiempo, no. sobre todo, por falta de tiempo y porque son muchas áreas en las que vamos a trabajar. Ahora explicaremos también cómo es el funcionamiento y la verdad es que conlleva tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo. Entonces, vamos priorizando realmente. Que este año se ha incrementado, tenemos muchas más familias, como hemos dicho anteriormente, tenemos 38 familias y en otros programas. Pues a lo mejor hemos intervenido con 20, 21 familias, que también era un número considerable, pero sí es cierto que llegan al despacho llorando, básicamente llorando muchas veces por ese tema, por el tema de que no puedo darle de comer a mis hijos, no tengo para darle de comer a mis hijos, ¿qué hago? ¿Dónde voy? De forma desesperada y la verdad es que son situaciones muchas veces crudas. Y eso En también realidad. provoca que haya muchas separaciones, hay muchas crisis de pareja y por ese lado también ha incrementado mucho el tener que intervenir en familias que se están separando. Las familias reciben atención tanto en la sede del programa como en sus propios domicilios y pasan por varios procesos de actuación. Además, se trabaja en una serie de ámbitos dependiendo de sus necesidades, como son el ámbito económico, laboral, la vivienda y organización doméstica, el área educativa o de salud, el funcionamiento parental e individual con los menores, las relaciones familiares y la participación e integración social. Pues mira, actuamos de diferentes maneras. En nuestro despacho, que está ubicado en los altos de la policía local, recibimos allí a las familias. También hacemos visitas domiciliarias, principalmente es lo que solemos hacer, porque es allí en ese ámbito donde vamos a recoger la mayor información del funcionamiento de la familia y donde vamos a poder aplicar también después las pautas y las orientaciones que les tengamos que dar, ¿vale? El proceso de intervención, que yo creo que aquí lo interesante. Se compone de cuatro fases. Cuando a nosotros nos llega la familia, lo que hacemos es ubicarlas en una primera fase de investigación. Nosotros valoramos si existe riesgo o no en la familia para poderlas incluir en el programa, ¿vale? Y si existe riesgo en alguna de las áreas que vamos a trabajar, pues pasarían ya a la fase de intervención, ¿vale? Por ejemplo,
Una primera área que podemos trabajar, una de las áreas, que no todas pueden estar afectadas, pueden estar afectadas dos, tres, una, ¿vale? Si hay una área afectada, por ejemplo, la económica laboral, pues ahí trabajamos la organización económica. Hay familias que tienen sueldos muy bajos y no saben cómo dar de sí ese dinero, pues ayudamos a cómo gestionarlo, cómo. Hay gente que tiene problemas a la hora de en ese área. Informamos sobre ofertas de empleo, cursos o cualquier tipo de prestación. Las prestaciones las gestionan las trabajadoras sociales del Servicio Nosotros Social no, de Base, no pero ninguna bueno, ayuda. Informamos sobre esas algunas prestaciones. Desde nuestro programa iniciaremos una escuela de familia en la que pretendemos que participen tanto las familias que ya nos conocen porque intervenimos con ellas, como la población en general donde haya menores de 18 años y estén interesados. Con lo cual, resumiendo, si conseguimos estos objetivos de la fase de intervención con la familia, tanto en el área económico-laboral como de la vivienda y organización doméstica, área educativa, área de salud, el área del funcionamiento parental, del funcionamiento individual de los menores, de las relaciones familiares y de la participación e integración social, pues si hemos conseguido estos objetivos o vemos que la situación de riesgo se estabiliza, ¿vale? Pues las familias pasan a la fase de seguimiento. Distanciaremos ya las visitas domiciliarias más en el tiempo, no es necesario que vayamos tan asiduamente y seguiremos viéndolas, pero de vez en cuando, ¿vale? Y por último, tenemos otra fase que es la de control. En esta fase incluimos a las familias que por algún motivo no quieren participar con el programa de familias, pero que es muy necesario la intervención con ellas. Con lo cual, a través de los ámbitos externos a la familia, por ejemplo, los centros educativos, centros de salud, iremos viendo si el menor está en buenas condiciones o cómo está, para poder informar después a la Dirección General de Infancia y Familia. Como novedad este año, el programa de atención a las familias pondrá en marcha a partir del próximo 22 de octubre una escuela de familias que tiene como objetivo mejorar el clima familiar. Pues va a ser es algo una novedad este año en el programa de familias, va a ser un espacio de formación familiar y pretendemos pues crear espacios de reflexión donde los padres puedan aprender a favorecer la comunicación entre ellos, socializarse con otros padres, dotarlos de estrategias o recursos para mejorar el clima familiar o potenciar la autoestima, la asertividad, que muchas veces los padres no saben hasta dónde decir no y lo dicen a lo mejor de la forma no correcta, ¿vale? En general, intentaremos con el espacio de formación familiar detectar cuáles son las necesidades de las familias e intentar abordarlas. Pues se pondrá en marcha de aquí a que termine, finalice el año 2014, pretendemos hacer en los tres meses que quedan, en octubre pretendemos hacer la primera en la Universidad Popular, por la tarde de 6 a 8, después en noviembre y diciembre queremos hacer otra, pero que ya iremos anunciando en otro momento. De momento, la primera va a ser el 22 de octubre. Otra novedad este año es que desde el programa se encargarán de la supervisión del gasto de la renta básica a aquellas familias a las que se les ha concedido. Este año, como novedad, también estamos haciendo las valoraciones y los informes para aquellas familias que piden la renta básica de inserción. Y bueno, pues nuestra función también en cierto modo es supervisar o valorar que con ese dinero que reciben se están cubriendo las necesidades básicas de los menores. Y no se utilizan para otras cosas, como puede ser comprar algo material, como un coche, una televisión o cualquier otro tipo, sino que tenemos que supervisar que se utilicen ese dinero para cubrir las necesidades básicas del menor. Tras 5 años trabajando en este programa, Gloria reconoce que en ocasiones los avances que se realizan son escasos, aunque cuando se trata de problemas puntuales, las familias suelen hacer grandes avances en poco tiempo. En el tiempo que yo llevo trabajando en el programa de familias, sí es cierto que hay muchas de ellas, muchas familias que tienen problemáticas y son crónicas, y ves avances muy pequeños, muy cortos o muy a corto plazo. La situación se mantiene en el tiempo hasta que los hijos cumplen 18 años, forman sus propias familias y vuelven a repetir patrones. Exactamente, son programas de familia. Hijos de familias que ya han estado en programas de familia, eso sí que se ve. Se ve en el tiempo, sí se ve. Es cierto que hay familias que a lo mejor van por algún tipo de crisis puntual que sí es más abordable y se ve en poco tiempo, pues a lo mejor se ven consecuencias positivas, ¿no? Gracias a nuestra intervención. Pero en general sí que suele haber un desgaste a lo mejor profesional por parte de las trabajadoras sociales o por parte de nosotras, porque
se ven a veces pocos avances, la verdad. Y esta noche comienzan de forma oficial las fiestas de la barriada del Pilar y lo harán con el tradicional corte de cintas y el pregón, que este año corre a cargo del director del Colegio Público El Pilar, Manuel Cuellar Serna. Será un acto presentado por Juan García Trenado que se celebrará en la Plaza de Mancerina a las 9 de la noche. Pero eso sí, nos hace llegar un aviso la Asociación de Vecinos de que si acaso lloviese, el acto se trasladaría al pabellón deportivo del Colegio Público El Pilar. El acto de inauguración, el pregón, estarán acompañados, como siempre, por la banda de cornetas y tambores Virgen del Pilar, pero este año, como novedad y previo al corte de cintas y al pregón, se procederá a la inauguración de la nueva fuente que luce ya en la Plaza del Pilar. A continuación, actuará la Academia de Baile Flamenca y seguidamente habrá verbena amenizada por el grupo musical Latinos. Y por la mañana continúa la fiesta, como decimos, el sábado por la mañana con la celebración de un torneo de fútbol 7 que cuenta con la participación de las diferentes peñas de fútbol de la localidad y que se celebrará en el Polideportivo Municipal a partir de las 11 de la mañana. A las 2 en la caseta de la asociación habrá una matiné que correrá a cargo de la Orquesta Decisiones y que por la noche volverá a actuar también en la caseta a partir de las 10. A las 6 se celebrará la primera carrera popular organizada por Juventudes Socialistas de Villafranca que tiene como objetivo ofrecer otra forma alternativa y saludable de disfrutar de las fiestas, además de fomentar los buenos hábitos y el deporte. No es necesaria una inscripción previa y es totalmente gratuita y no competitiva. Simplemente los participantes tienen que acercarse al lugar de salida, que es el bar de los Manolos. Puede participar cualquier persona de todas las edades. El domingo en la Plaza de Mancerina se llenará de vecinos que degustarán las migas tradicionales a partir de las 9:30 de la mañana. El día continuará con la celebración de la Santa Misa a las 11, ofrecida por el párroco José Manuel Navarro Pulido. También se celebrará una ofrenda floral que será otorgada a la Virgen del Pilar por los miembros de la Guardia Civil y todas aquellas personas que deseen hacer esta ofrenda. A continuación se llevará en procesión, la Guardia Civil llevará en procesión a la Virgen del Pilar, a su patrona, por las diferentes calles de la barriada, con el siguiente recorrido: Alvarado, Gravina, Zaragoza, Fresno, Hornachos, Alvarado y Virgen del Pilar. A las 2 en la caseta de la asociación habrá una matiné amenizada por el grupo Saray. Los más pequeños también disfrutarán de las fiestas con la actuación a partir de las 6 y en la caseta de Glendy Show. Y a las 10 de la noche también en la caseta de la asociación habrá un gran espectáculo que lleva por título La Copla por Bandera, que contará con la actuación de artistas del programa de Canal Sur Se Llama Copla. El lunes a las 11 de la mañana se celebrará el tercer día de la bicicleta, que saldrá desde la Plaza de Mancerina y que cuenta con la colaboración del grupo MTV La Carrera. A las 5:30 podremos ver la tradicional cucaña ofrecida por el maestro Picardía. Las fiestas finalizarán con la actuación del grupo Década a las 10 y, como no puede ser de otra manera, la guinda la pondrán los fuegos artificiales. Nos vamos ahora al tablón de anuncios del Ayuntamiento. Ya se ha aprobado la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, la composición de la comisión de valoración y la fecha de examen para la provisión de un puesto de profesor de idiomas financiado conforme al programa de empleo de experiencia. El examen se realizará el próximo día 14 de octubre a las 7:30 de la tarde en las dependencias de la Universidad Popular de Villafranca. Y los entrenadores del CAPES, José Ángel Rama, Jesús Pinilla, Jesús Carrizosa y Fernando Trigo, se desplazaron a Madrid para asistir a las jornadas sobre el presente y el futuro de las categorías menores en el atletismo, organizadas por la Real Federación Española de Atletismo y el Consejo Superior de Deportes, ya que uno de los objetivos principales del Club de Atletismo Percellana para esta temporada sigue siendo la formación de sus entrenadores para seguir progresando y evolucionando. En estas jornadas se trataron varios
varios temas, entre ellos las pautas y medios en el sistema educativo mediante juegos, especialización y técnicas para la altura y la jabalina, conferencias sobre la mujer y el atletismo, didáctica de los relevos y la marcha y pautas meteorológicas de entrenamiento hasta los 16 años. Y hablamos ahora de la agenda deportiva del fin de semana, que se verá algo mermada precisamente debido a las fiestas del Pilar. Comenzamos hablando de la SP Villafranca, que se enfrentará al equipo de la localidad vecina de Ribera del Fresno. Será el próximo domingo a partir de las 5:30 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Ribera. Nuestro equipo, que se mantiene invicto desde el comienzo de la temporada, intentará sumar de nuevo los 3 puntos de clasificación. Y el Club Balonmano Villafranca Forjeador Planchas jugará mañana su tercer encuentro de la primera división con el San José de Lanzarote. Y sin duda todos estamos mirando al cielo porque se anuncian lluvias para estas fiestas del Pilar que comienzan en el día de hoy. Y bueno, pues al parecer sí que van a llegar, según la Agencia Estatal de Meteorología. Para el día de hoy, para esta mañana había un 100% de posibilidades de lluvias, para esta mediodía ese porcentaje baja algo, hasta un 80%, y para esta tarde se mantiene en un 30%, también con posibilidad de tormenta en las horas centrales del día. Las temperaturas serán de unos 22 grados y las mínimas de 15. Para el sábado se espera que pueda llover a partir del mediodía, hay un porcentaje entre un 65% y un 95% ya para por la noche, y también hay posibilidades de tormentas. Las temperaturas bajarán ligeramente hasta los 21 grados de máximas y 13 de mínimas. Para el domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología, lloverá y bastante, hay posibilidades de tormentas y el porcentaje es de un 100%, y las temperaturas rondarán entre los 19 grados de máximas y 14 de mínimas. Y para el lunes pudiera llover también, porque el porcentaje continúa siendo alto. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde, también un buen puente del Pilar. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.